Bueno, después de tantos halagos, no tengo que nada que agregar, sino que son merecidos. Cuando yo iba de niño de casa en casa de parientes, nunca soñé, ni remotamente, en todo esto, en este hermoso libro. Es hermoso, hermoso desde el gusto de la fotografía. En todo. Nunca soñé jamás en tener actores de este nivel. Yo tenía miedo de ir al instituto por temor a ser humillado. Tengo mucho amor propio. Me llamaron del instituto, que el director del instituto en esa época, Cosia, quería hablar conmigo. Yo encantado fui porque nos conocíamos de tiempo atrás. Cuando me hizo caminar muchas cuadras para prestarme su película para verla, tenía miedo que se la ganara. Algo ladrón soy, pero tengo mis escrúpulos. Yo no sé cómo decirlo. ¿Qué puedo inventar? Nada. Yo solo sé hablar con la cámara. Eso sí. Y soy consciente de ello, y por ello es que voy a ser muy breve. Simplemente decirles muchas, muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes. A ustedes que se han acercado a ver este raro bicho que es Leonardo DiCaprio. ¿Eh? Algo me gritaron. Guapo. Guapo y capo. Y a los 50 años. De cine. No está tan mal. Ya entré en esa época en que a los viejos se los tira por la ventana. Ya entré en esa época. Soy un anciano. Y lo digo con orgullo. Porque me costó 74 años de vida llegar a anciano. Es un laburo bastante pesado. Es hermoso también. Dios en este sentido nos ha dado muchas cosas. Una de ellas, el poder mirar sin sonrojarse, sino como una cosa muy bella, a todo lo que sea hermoso. Ahora, yo no sé si tenía más pasión en mi obra antes, mucho antes, que en las últimas que elaboro. Por ejemplo, siempre tardé un poco, pero llevo un año borroneando un libro que espero sea una película y no se transforme en un
guión inconcluso. Así que en materia de cine no los voy a dejar tranquilos, por lo menos hasta que yo esté tranquilo. Muchísimas gracias, no. Además, y esto sí quiero que lo sepan, me compré una camisa nueva, hermosa, porque recibí una invitación de la señora presidenta, estuve al lado de ella, la besé, la miré, la vi muy frágil, de aspecto, porque un carácter más. Y tuve la oportunidad de besarla. Qué tiempo, qué bonita, eso puedo decir con su vida, ¿no? Pero es así. Bueno, que Dios les dé una larga y hermosa vida, pero no tan larga que se vuelva dolorosa. Otra vez, gracias. Muchísimas gracias. No.